sobrevolando la Gran Manzana, aterrizamos en Yankee Stadium, Nueva York, donde el panameño Mariano Rivera lanzó por última vez como jugador activo en la Catedral del Béisbol. El veterano trabajó en una entrada y un tercio sin permitir libertades. Sus compañeros de equipo Andy Pettitte y Derek Jeter subieron a la lomita para sustituirlo por otro lanzador, en un momento más que emotivo. Con lágrimas en los ojos, Rivera se despidió de sus fanáticos y también del estadio que ha sido su única casa en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees volvieron a caer frente a los Braves de Tampa en esta oportunidad con marcador de 4-0. Ivan Nova lanzó buena pelota pero cargó con el fracaso luego de trabajar en 7 entradas con 8 hits, 2 carreras, 1 boleto y 5 ponches. El dominicano cerró la temporada con marca de 9-6 y efectividad de 3.10. Tampa Bay Rays comparten la primera posición del Wild Card de la Liga Americana junto a los Indios de Cleveland. En otra información, fuentes cercanas a los Yankees de Nueva York aseguran que el dominicano Robinson Cano aspira a un contrato de $305 millones por 10 temporadas. Cano, de 30 años, quien batea de por vida 309, ha promediado 28 cuadrangulares con 102 carreras producidas en las últimas 5 temporadas. Manejando por la autopista interestatal, llegamos a Arlington, Texas, donde el dominicano Adrián Beltré batió de 4-1 con sencillo remolcador en la misma primera entrada. En la victoria de los Rangers por la mínima 6 carreras por 5 frente a los angelinos de Los Ángeles. Beltré llegó a 91 carreras producidas con promedio de 317. El dominicano también logró una anotación. El partido de pelota tuvo un final dramático en la parte baja de la novena entrada cuando el emergente Yurickson Profar disparó un cuadrangular que dejó tendido en el terreno a los angelinos y le dio la victoria al conjunto de los Rangers. Texas se encuentra a un partido de diferencia a la clasificación a playoff vía Wild Card, la cual en estos momentos es compartida por Cleveland y Tampa Bay. Finalmente nos trasladamos a Minneapolis, Minnesota, donde el dominicano Carlos Santana pegó doblete remolcador en la parte alta del séptimo capítulo. En el triunfo de los Indios, 6 carreras por 5 frente a los mellizos. Santana batió de 5-1 y llegó a 70 carreras producidas en la temporada con promedio de 2.67. Los Indios se encuentran igualados con los Rays de Tampa Bay en la primera posición del Wild Card de la Liga Americana.